Es un honor para nosotros el poder compartir con ustedes la conmemoración de este 10º aniversario de la Fundación 11 para la atención a las personas con sordoceguera. Y crean que, de verdad, que para mí es un honor también poder celebrarlo por el excelente trabajo que lleva haciendo la 11 durante muchos años, pero en este caso que nos ocupa, el que lleva a cabo con personas que padecen este tipo de discapacidad y con sus familiares. Una labor más que sumar a una organización que lleva trabajando sin descanso desde su fundación, desde 1938, para facilitar la inclusión y la integración de las personas más vulnerables en nuestra sociedad. Permítame que por ello traslade mi agradecimiento y el del Gobierno de Canarias y de toda Canarias por la labor que desarrolla la Fundación 11 y por no permanecer inmóvil y seguir avanzando en el caso que nos convoca hoy aquí, una vez más, haciéndose eco de la sensibilidad y de aquellas personas que parte de la sociedad no consigue ver y detectar. Soy consciente de las dificultades, pero también soy consciente de que el trabajo de organizaciones como la 11 hacen que el camino hacia la plena integración social y laboral de las personas con discapacidad sea un objetivo y una tarea de todos, tanto para las administraciones públicas, pero también para la sociedad en general. Gracias a 11 por dar luz a ese camino, por ser nuestra guía, por facilitar la vida a las personas que más lo necesitan y, como decía hace un momento, por mejorar la vida de aquellas personas más vulnerables, por promover un desarrollo que tenga en cuenta la discapacidad y que guíe sus esfuerzos hacia la creación de una sociedad totalmente inclusiva y más justa. En definitiva, por permitir romper barreras y abrir las puertas a una sociedad que nos incluya a todos. Cada uno de nosotros tenemos mucho que aprender de quienes como la ONCE y su fundación luchan sin descanso por impulsar las condiciones que permitan la integración laboral, social y familiar en igualdad de oportunidades al resto de la sociedad. En eso se resume la labor de esta organización. Lo he dicho en más de una ocasión, son empatía y solidaridad en estado puro. En definitiva, son un ejemplo, Patricia, para todos nosotros. Enhorabuena por esta década de trabajo a la Fundación 11 para la atención de las personas con sordoceguera. Confío que sea la primera de muchas décadas y que continúen trabajando de la mano de toda la sociedad. Nosotros, como Gobierno de Canarias, lo más que vamos a hacer, y es nuestra obligación, es acompañarles en ese camino, porque en este caso son ustedes los que nos marcan la guía y el camino.